siguiente paso en la aplicación de tu estrategia de marketing de contenidos es convertir visitantes en lectores. Recuerda cuando veíamos nuestro embudo de conversión, cómo pues entraban a ese embudo por el nivel más alto los visitantes, pero para que puedan continuar transitando por cada uno de los niveles de ese embudo, necesitamos que se conviertan en lectores inicialmente. Esa es la primera conversión que necesitamos generar. Para ello, puedes apoyarte en las redes sociales, así que integra dentro de todos tus contenidos iconos que fácilmente le permitan a esos visitantes seguirte por tus redes sociales. Si yo llego a un sitio web y veo un contenido que es de valor para mí y que es de valor no comercial, seguramente me va a interesar seguir a esa compañía por las redes sociales para estar atento de cualquier nueva información de valor que esa compañía publique. También debes tener en cuenta pues la importancia de conseguir suscriptores a tus listas de correo o newsletter. Esto lo vas a lograr sobre todo con esos contenidos que van orientados a generación de leads. Cuando vas a ofrecer a un determinado usuario, pues por ejemplo un ebooks, una infografía descargable o una suscripción, una inscripción para un webinar que vas a ofrecer, la idea es que a cambio de ese contenido de valor que estás entregando, el usuario te deje pues un correo electrónico que te va a permitir hacer esa suscripción a las listas de correo y vas a poder entregarle a ese usuario periódicamente todas las actualizaciones del material o el contenido de valor que tú vayas desarrollando y de esa manera pues convertir a esos visitantes en lectores. Debes tener en cuenta que sobre todo cuando se trata de esos contenidos que van orientados a generación de leads, debes utilizar páginas de aterrizaje o landing page. Cuando vas a ofrecer la posibilidad de descargar un ebook, por ejemplo, envía al usuario que quiera descargar el ebook a una landing page donde vas a solicitarle los datos que quieres tomar de ese usuario, entre ellos, por supuesto, el correo electrónico. También cuando vas a ganar seguidores en redes sociales, recuerda que debes tener pues correctamente configurada o diseñada tu sitio web en esa red social, que además te va a servir como landing page para los seguidores que tengas en cada una de esas redes sociales. Así que ten en cuenta estos aspectos primordiales que te van a permitir tomar esos visitantes que llegan en un momento dado a tu sitio web y lograr que pues no abandonen el sitio, que sigan visitando tu sitio web, que sigan visitando tu blog. Lo puedes hacer y lo vas a lograr tomando en cuenta estos factores, sobre todo las redes sociales. Apóyate mucho en redes sociales que te van a permitir, por supuesto, una buena visibilidad de tu compañía. Siempre y cuando, pues también recuerda cuáles son las características de tu público, de tu audiencia, esa buyer persona, para que identifiques correctamente cuáles son las redes sociales donde realmente vas a capturar ese público objetivo al cual tú quieres llegar. Para aprender más sobre negocios online y marketing ágil, visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com. Ingresa a la sección de cursos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil.